No, sin nada, sin el plato igual. De un gringo de Villa Rosario, de un hijo de calidad lista, dice que la pelotita esa que vimos en el que me pasaste la foto vos. No podíamos menos que arrancar con un chamamé hoy en el Día Nacional del Chamamé, porque se celebra en el día de hoy un nuevo aniversario del fallecimiento de Mario del Tránsito Coco Marola. Lo contaba Norberto Perdomo, ni más ni menos, en el programa que antecedió a este, en Ladran Sancho, ¿no? Y justamente elegimos uno de los temas más emblemáticos, más representativos de Don Tránsito Coco Marola para arrancar la edición de hoy de ADN. Esta fue una de sus últimas producciones allá en la década del 70, antes de fallecer, pero dejarnos un legado imborrable para la música folclórica, para la música litoraleña. Esto es Tránsito Coco Marola y esta canción que se llama... Caraicho Ledesma. Caraicho Ledesma. Subile, subile, y así de esa manera homenajeamos a no solamente a este intérprete, a este autor, sino también a todos aquellos que de una u otra manera, de una u otra forma, de una u otra lo que sea, han dedicado también tiempo de su vida al chamamé. Buenas ahí... tardes, Chajarí, buenas tardes, región, Cristian. Sí, hay un santo que es el patrono de los perros, de los animales, ¿cuál es? San Roque. San Roque. San Roque de los perros. Pero de ahí qué viene injusto. La oración San Roque, que este perro no me toque. Qué injusto con Comarola, porque a cuántos animales, sobre todo perros, también algún gatito por ahí, se les ha dado tránsito. Es verdad. Es últimamente verdad. Están pidiendo ahí en el compra-venta, en el libro de quejas. Sí. Tengo este animalito para que le den tránsito. Para que le den tránsito, y el tipo nunca dijo nada. Claro. Y a mí lo que realmente me genera indignación, ¿no? Es que la gente, que Celeste Maceto en esto hace oídos sordos u ojos ciegos, ¿no? Porque piden tránsito para algunos animalitos, para algunas mascotas, y desde la dirección IDEM, ¿no? O de la dirección de IDEM, no hacen nada, ¿no? ¿Dónde está Velasco cuando se lo necesita? ¿Por qué no Galarza salió? Y Herrera. ¿Por qué? Qué injusto también ha sido la historia, ¿no? Con tránsito, que no ha salido de la película, está en DC, la Liga de la Justicia. En Marvel tenemos los Vengadores, ¿por qué no los agentes de tránsito? Es verdad, es qué verdad. Qué injusto. Para este loco. ¿Qué? A ver, ¿por qué Gilda sí? ¿Por qué Rodrigo sí? ¿Por qué Tránsito Coco Marola? No, a ver, hay un día que se celebra un género musical por el fallecimiento de Tránsito Coco Marola. Y eso sin contar, hay otra producción de un artista argentino, no me acuerdo ahora que está, otro artista musical argentino cuya película está en producción también. No sé. Bueno, igualmente, faltaría reconocimiento para muchos. Leo Mattioli, por ejemplo, sería uno. Sí. Aunque Leo Mattioli no alcanzó la trascendencia, la gran trascendencia que tuvo estos otros dos fenómenos como Rodrigo o Gilda. Sé que se está haciendo la película, aunque todavía esté vivo, se está haciendo la película sobre Lucas Sugo, ¿no? La está produciendo el gobierno de Evo Morales. Sí. Están poniendo plata para la película, y aunque Lucas Sugo sigue vivo, se quiere hacer una... Bueno, se han hecho muchas películas sobre personas que siguen vivas, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Mark Zuckerberg, por ejemplo, la red social. No, no. Están con problemas de conseguir el permiso para filmar en el Estadio de la Ribera. Después pero de están eso, las negociaciones ya encaminadas. Sí. Están las negociaciones encaminadas. En cualquier momento. Sale. Bueno, en estos momentos en la ciudad de Chajarí y alrededores, ¿no? 22 grados la temperatura, la humedad del 42%, la presión de 1002.8 hectopascales, y este es el comienzo, este es el arranque de ADN por la 96.3 Radio Show Chajarí. Comienzo el recorrido habitual por los que conformamos este equipo de esta empresa, que es ADN. Hermindo Pulpo Obando, buenas tardes. Este es tu momento de brillar, tu momento de fama.
Qué momento. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? La verdad. Con más energía, con más este, con más con más fuerza, con más efusividad, énfasis, vos lo dijiste, con más énfusis, no, más efusividad. La gente está esperando. Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, ¿bienvenidos a qué? Bienvenidos a Palpitaciones, a este gran show, a este monumental este show business. Fat shows, ¿no? Bueno, el dato de hoy, ¿cuál es para vos el dato de hoy? Que puede ser algo personal, que puede ser algo. La gente pregunta, ¿se recuperó la bicicleta que le robaron a la hija de Pulpo? Sí, todavía no se recuperó, pero se va a recuperar, Que sí, esperemos que sí. Hay una ligera sospecha de quiénes podrían haber sido, pero nosotros estamos en condiciones de confirmar que no fueron quienes sospechan. La gente, ¿no? Porque por más que haya habido personas que se quedaron de manera ilegal con cosas que habían en las termas, no son ellos los que se quedaron con la bicicleta terrenos. Por ejemplo, bueno. No son ellos, ¿no? Bueno, y saludo también a Cristian Perdomo. Cristian, muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Muy buenas tardes para toda mi audiencia. Hoy quiero dedicar el programa a esas personas que paran en la ruta y recogen a alguien que hace dedo, con todos los peligros que esto conlleva, ¿no? Porque bueno, uno puede levantar a alguien y ese alguien, por ejemplo, tiene una soga, te ahorca de atrás y te roba todo lo que tiene, incluso el vehículo. Claro. Pero igual, quiero dedicar esta canción, este programa. A esas personas que levantan, a las personas que hacen dedos, también a los camioneros, se me ocurre, que te llevan a un determinado lugar del país y no te cobran nada, solamente te piden que les lleves mates durante el camino. Sí. Y también, por tercera parte, pero todo tiene que ver con todo, a esas personas que te hacen un favor y te cobran en salame. Porque viste que te dicen, porque no, después. Chacarío. Claro, después te dicen, no, después te pagan. Claro, un kilito de salame. Sí. A esas personas va dedicado el programa del día de jueves. Bueno, yo para hablar de viajes. ¿Ustedes han viajado a dedo? Chao. ¿Han viajado a dedo? En alguna oportunidad sí. Bueno, yo muchas veces. Cuando era estudiante en la década del 90 viajé muchas veces a dedo. Que no es viajar a dedo, sino que es viajar con el cartelito. Te pones a la salida de Paraná, ahí en la Loma, te pones con el cartelito de Chajarí. Había días, sobre todo los viernes, de cuando se venía un fin de semana largo, había. Vos te encontrabas con 15 o 20 gurises formados ahí en la Loma, en el ingreso, el viejo ingreso o ingreso a Paraná, ¿no? El que es por ruta 12, ¿no? Porque la 127 después se transforma en 12, sí. Claro. El acceso sur sería de Paraná. Y tenías una pila de gurises con cartelitos, Chajarí, Concordia, Villaguay, Federación, lo que sea. Y embocarla era todo un tema, pero siempre terminabas enganchando a alguien. Y como decía Cristian, particularmente un camionero, que el viaje en camión era un viaje en camión y un recorrido de acá o de Paraná hasta acá, que ahora lo haces con la ruta 18 en algunas partes más o menos con en forma de autovía, mejor. En esa época, ¿no? Era un viaje de hasta 5 o 6 horas en camión, en el que tenías que ir llevándole mate al camionero, que tenías que bancarte por ahí muchas veces el mate amargo. Yo no tomo mate y mucho menos amargo, ¿no? Lo tomaba ahí en esas ocasiones. Y que, bueno, por ahí tenías ganas de hacer pipí y cómo tenés que esperar que el camionero tome la determinación de parar. Y ahí aprovechar, porque no podés todavía que te llevó, te da cosas pedirle para que pare, para echar un poco. En un viaje largo se recomienda llevar muchas ganas de toser. Porque por ahí va tranquilamente por la ruta el camionero y vos ves que tiene los ojitos cerrados y va desviándose hacia el costado. ¡Pero me pasó! Sí, claro, me pasó de ir con algún camionero que se dormía. Sí. Sí, es verdad. Duermen. Como también hay gente que en vehículos particulares... te levantaban y te llevaban hasta a... era todo un ritual. Si alguien iba hasta Concordia nada más, no te tenía que dejar, vos sabías que no tenías que parar en el ingreso a Concordia, que te tenías que bajar en el peaje.
en el peaje, ahí te levantaban. Después, si bajabas en alguno de los ingresos a Concordia, ahí no te levantaba nadie. En el peaje paran camiones, paran autos, empiezan a levantar, o sea, pasan, salen despacito del peaje, entonces tienen la chance de mirar el cartelito que dice Chajarí. Y aparte, aparte al haber alguna presencia de policía, gendarmería, es como que le da cierta más confianza. No, que pero ahí no había nada. No. Gendarmería creo que está en el peaje ahí de la Ruta 18, ¿cómo es que se llama este? Ese que está Ayuí, antes de a capaz que sí. No, ahí no había presencia policial, me parece, ¿no? Que eso recuerda en la década del 90. Ah, mira. Lo interesante, lo que sí le da certeza o más seguridad al que te lleva dedo es si vas con una mujer. A mí me ha tocado ir con conocidas de acá de Chajarí, de compañeras de con mi hermana, con compañeras de la facultad acá de Chajarí o de la zona, y es como que tenés el tipo piensa que quizás al estar una mujer, pero bueno, uno estaba con el cartel, sabía que eran estudiantes. Los que te levantan saben que son estudiantes, claro, ¿no? Claro. Y vos decís que la mujer generaba confianza, digamos, que era una cosa como... No sé si por confianza o porque le interesaba la mina, qué sé yo. Uno no termina de saber cuáles son las verdaderas intenciones. Y bueno, pero en ese caso levantaba la mina y te dejaba vos. Y te dejaba vos, pero no era así. Como así también, por ahí la pegabas y justo enganchabas algún viaje de funcionarios municipales acá en la municipalidad de Chajarí, ¿no? Que justo habían ido a viajar a Paraná. El Toro Menéndez, por ejemplo. El Toro Menéndez en aquella época, Tito Taveni, como diputado y senador, respectivamente. Fue donde vos te empezaste a hacer radical. No, yo ya me hice radical de antes por mi viejo, claro. Ah, ¿no? claro. Escuchaste lo que dijo, ¿no, Cristian? Sí, obviamente. Pedro Moix en aquella época también, o alguno de los funcionarios de Pedro Moix, sigo refiriéndome a la década del 90. Del 90. Claro. Uh-huh. Y por ejemplo, sobre la Ruta 18... Si alguien iba hasta, no sé, ponele, qué sé yo, San Salvador, no, te tenías que dejar, no en San Salvador, sino en Villa Guay. Estadísticamente está probado que la gente te levantaba más en el ingreso a Villa Guay que en San Salvador. Algo muy raro, porque en San Salvador la gente pasa mucho más lento que por Villa Guay. Claro. Por la entrada a Villa Guay. Claro. Pero bueno, viajar a dedo viniendo de Paraná como estudiante era todo un ritual, toda una serie de cosas que Pono nunca se puso a probar si lo hacía de diferente manera funcionaba también, pero era como que estaba establecido eso. A mí me pasó durante muchos años, después de que nos vinimos a vivir acá con mi familia, pero en realidad no era tanto a dedo, sino que era pedir a algún camionero que vaya a Buenos Aires que me lleve circunstancialmente. Iba de visita, fueron años difíciles para mí porque tenía 13 años y era como que no me costó, digamos, pues tenía la mitad de mi familia allá, entonces sí. Era como por ahí pedirle a algún camionero conocido, vecino, para que me lleve. Sí, digamos, claro. Y viajar muchas veces en camión y era así, a Buenos Aires, que era un viaje más largo. Largo, porque claro, sin autovía. ¿Y el pedido en cuánto, en qué porcentaje era exitoso? ¿En qué porcentaje salía? Y yo digo que un 60-40. Ah, viste. Claro. Bueno, otra cosa que tenía... Y era una cosa, viste, que siempre... No, allá, fíjate, habla con fulano. Y por ahí, por lo general, depende el camionero y capaz que el tipo no le copaba la idea de llevarte o de viajar con otro o de qué sé yo. Sí. Ahí tenía un fato en el camino y viste... Y claro, iba a clavarse ahí llevando... Un boludo, un huevón ahí que... Bueno, nosotros también teníamos, ya que mencionaste, estamos funcionando a estos políticos de esa época, teníamos a veces... La idea era asegurar la bocha. Entonces, ¿qué? Lo ubicabas a Tito Taveni, le preguntaba, che, ¿estás acá en Paraná? ¿Cuándo vas a Chajarí? Voy el viernes, está. Me anoto con vos, al Toro Menéndez. ¿Cuándo volvés a Chajarí? El jueves, pucha, no puedo salir recién el viernes. Balay también, que venía, Claro. ¿Esto qué es? Madera, ¿no? Ajá. ¿Es? Ahí está. Sí, con el flaco Balay solíamos venirnos también. Desde allá, desde Paraná, previamente asegurando la bocha, aunque me tenía muchas posibilidades, sí. Tenías muchas posibilidades para asegurar la bocha sin tener que clavarte allá haciendo dedo en la
en la ruta. Claro, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, una vez en la caja una camioneta por ahí a veces también. Ah, la miércoles, sí. Esa era más complicada. Pero yo me acuerdo una vez de andar en de ir a Buenos Aires, sí, con un amigo que salimos de acá con gente de que tenía un aserradero acá. Uh-huh. La gente del aserradero de Maraca. Sí. Así era conocido. Ellos nos habían llevado y habíamos ido porque mi hermano en algún momento me había prometido que me iba a comprar un bajo, me iba a regalar un bajo. Bueno, sin un mango, sin nada, fuimos, viajamos para eso y salimos, fuimos en el auto acá, que me acuerdo que era un Alfa Romeo, era como era increíble, era una nave espacial. Uh-huh. Y después de querer enganchar un camionero allá para que nos traiga, que era una travesía, digamos, y más por ahí si no te conocían bien, era golpear en tapera muchas veces, porque no te... Claro, ¿qué hizo vos? Claro, ¿por qué te tengo que llevar? Sí, sí, sí. Bueno, las vías de comunicación son las siguientes. 422949 es el teléfono. Ajá. Para mandarnos mensajes. 1550-1062. Qué difícil por ahí tener temas de conversación. Ajá. Con el camionero. Con el que te lleva, sí, exacto. Sí. Sí, si no lo conoces, es terrible. Sí. Pero está bueno cuando por ahí es una persona que es de otra provincia. Entonces entras a hablar de otra provincia, de las características de su provincia, de Corrientes, Misiones, etcétera, etcétera. No recuerdo si una vez me tocó un brasilero, una sola vez. Fue bastante difícil el dial. Sí, más o menos así. Sí. Bueno. Yo lo más lejos que viajé en camión fue a Córdoba, 11 horas. ¿11 horas a Córdoba? 11 horas. Córdoba capital. Ajá. Un viaje. Sí, necesité un día entero para descansar. Tremendo, me mató. Lo que para el camionero habrá sido algo usual. Sí. No más. Y te habrá mirado y te habrá decidido. Iba coqueando. ¿Iba qué? No, viste que los camioneros le dan mucho a la hoja de coco. Ah, y sí, para tener resistencia. Sí, sí. Bueno, hoy va a estar acá en un rato nada más, después de las 7, ya les anuncio quién. Invadir la conversación, ¿no? ¿Cómo se dice? No, pero está bien, estamos hablando. Pero hablando de lo más lejos, yo lo que más lejos viajé, hablando del camionero, sí, fue con la mujer del camionero, del comedor hasta la pieza. Ay, y ahí no, sí, dale, seguro, que tarde uno. Sí, seguro. Ah, sí, sí, sí. Dale, sí. Dale nomás. Sí, 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 sabe que le creo todo después, lo que me dice. De la pieza a la ducha. ¡Epa! Ay, jaboncito. Ay. ¿Qué? Sí, bueno. Y hablando de espera, sí, había espera por ahí, ¿viste? ¿Espera que espera? Y sí, había que esperar y se dan malos juicios. Por Dios. Una vez que se dormían. Mira que yo le creía todo lo que una dice. Vez que se dormían los gurises, sí. Arrancaba la fiesta, no mate. ¿Y no se levantaba ninguno a mitad de la noche o alguno se despertaba llorando? ¿Iba a la pieza de la madre? Nada. Ahí era. Había que aprovechar el momento, no mate. Bueno, le decía, en un rato va a estar por acá. Timmy después O'Toole. De las 7 de la tarde, no, va a venir Nico Pintos para venir, va a venir a hablarnos de la Primavera Retro Volumen 1 este sábado en el Club Les Arfiel. Y hoy vamos a estar sorteando, ya los invitamos a anotarse para el sorteo de entradas para la Primavera Retro Volumen 1, la música de los 80, particularmente música de los 90 también en esta edición en el Club Les Arfiel este sábado, espectacular, genial, ideal para ir. Así que comiencen a anotarse, nombre de tres últimos del DNI. Y sin consigna, simplemente pídanos las entradas para la Primavera Retro Volumen 1 en el Vélez este sábado. Y si no hay otro mensaje de por medio, invito o nos organizamos para ir a la tanda porque va a estar Nico Pintos, pero antes se viene, antes y ahora un ratito después de la tanda, se viene el programa del Guilla. Imperdible también, ¿eh? ¿Mensaje o auspicio? Ninguna de las dos cosas. No, iba a preguntar si Nico iba a venir con toda su aparatología. No. Viene a hablar. Bueno. Bueno, y gracias a Seba por los mensajes. Yo sí traje mi
Aparatología. Aparatología. Si va a hacer su programa, es lógico también que traiga. ¿Sí? ¿Qué es lo que trajo? Acá, mira. ¿Qué cosa? ¿Qué? Acá entre las piernas, no va a decir. ¿Qué tiene entre las piernas? ¿Eh? La aparatología. Bueno. Por cualquier cosa, no va. ¿Qué aparatología? Lo que estoy viendo ahí es, no sé, lo que debe tener ahí escondido un bisturí o... El pitufo, Enrique. Ay, por Dios, está con todo hoy, ¿eh? Tiene que ser ahora. Cuando yo era chico... Ahí va. Acá llegó, ¿eh? Ahí va, ahí va. Acá empezó. Acá empezó. Miraste loco. Con Weir incorporado. ¿Cómo? ¿Qué dice la canción? ¿Qué es colate un dedo cabezona? Sí. Sí. La palma. Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona. Decí por qué no puedes ponerte un dedo, no quieres. ¡Qué chorro! Sí, la Farga. Sí, ¿qué pasa? Fijate, boludo, a ver si tengo algo acá en la garganta, boludo. ¿A dónde? Fijate, boludo, si no se me ve algo extraño, nomás te voy a decir. No, no se le ve nada, ¿por qué? ¿En serio? Sí. Una cesaza a la puta. ¡Ay, boludo, qué pelotudo! ¿Por qué? Decir por qué. Ahí va, hola, vagancia, hola, locura, hola, los rochos. Bienvenido al programa más escuchado de, mirá, te voy a decir, más escuchado de todo lo que ha sido la historia de la radio mundial. Bro. Ay, qué pretencioso que es. La radio mundial, el programa que quisieron, mirá, quisieron imitar la más mejor radio de los mejores países. Pero nunca, boludo, nunca pudieron, porque ninguna tiene el animador con la locura necesaria para ponerle toda la pasión y el sentimiento necesario. ¿Quién será ese animador? Hay días que viene muy pedante, hay días que viene muy, 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 muy. Ahí va. Mirá, boludo, a capela te lo canto, el programa del Guise. El programa del Guiche totalmente ATR. A capela en vivo. Vamos a capela. Maldito Peque. R Music. Early Record. Es para necesario que esté con el Guiro haciendo ese quilombo innecesario. Epa, todo el tiempo. Hablando del capitán. Estamos hablando del capitán del barco, más vale, ¿cuál sí. más va a ser? ¿O está esperando que venga algún otro negro, boludo? Y, ¿Qué? Estamos hablando del capitán del barco, de la vagancia y el descontrol. Sí, estamos hablando. Muchos icebergs dando vueltas. Estamos hablando del director de la escuela de adrenalina y escabio. Adrenalina. ¿Estamos hablando de cuál? ¿De qué? ¿De qué está ¿Y hablando? ¿Cuál más va a ser, negro? No más vale. Sé de qué está hablando. Pero no te quepa ninguna duda de que está hablando ¿De del qué? Programa. Te dicen, oh, la pipa te grita. Ah, el programa del Guise. Vamos, que así estamos arrancando en esta tarde. Ahí va, ¿eh? Así me gusta, bueno. Así me gusta que entren a. ¿Qué? ¿Qué? Que entren a ponerle lo que haya que ponerle, boludo. Imagínate, boludo. Estamos jueves. Hay que sacar la mala onda para afuera. Exactamente, muy bien.
sacamos la mala onda para afuera. Bueno, y vos podés estar en contacto con el programa del Guille, claro que sí. ¿Cómo? Claro que sí, ¿de qué manera? Por supuesto, a través del super celular Emergencia. Emergencia Alimentaria 2019. Y encima, boludo, brote sarampión. ¡Mi! Vamos todavía, vamos. En cualquier momento, en cualquier momento nos anexa África. Ahí va, Nero. Vamos con la música, papacho. ¿Esto es nuevo? ¿Esto lo trajo usted en el pendrive? Ese que sí, esta música que estamos estrenando hoy en exclusiva aquí en el programa del Guille. Exclusivo para ustedes, lo estamos transmitiendo en este momento. Bueno, dicen acá los primeros mensajitos en llegar. A ver. Mientras nos están llegando los primeros mensajitos, ¿sabes qué, gato? ¿Qué? Gato, vos no me tenés que preguntar, vos no me tenés que preguntar a mí si esto es lo nuevo, esto, que esto es lo que suena, esto es lo que pongo, lo que impongo yo, boludo, y si lo pongo yo es porque está. Bueno, perdón. Si lo pongo, perdón. Si suena en el programa el Guille es porque está picando en punta todos los boliches del país, boludo. No tiene que ser estar de moda, usted lo pone de moda, usted lo impone. Yo soy como eso que dicen los influencers. ¿Pero qué va a ser influencer? Déjese joder. Yo soy influencer del Mega Mix. Bueno, dice por acá, hola Guille, Casalo dice para la joda, gordo Totonki. Está de entrenador de la sub-15 de fútbol del barrio. Y ayer dice en el partido quiso hacerse todo el negro Bermani, no mate así. Y fue lo cagó un sopapo, dice a uno de los gurises, el seleccionado, el Guarumba. Había sido que no era un gurí, boludo, había sido que era un loco como 40 años que lo metieron de infiltrado, dice, porque es más peticito. Encima jefe de barra el enano, dice. Pero su, dice, era jefe barra el enano, dice. Pero su la CIA le pegó, dice el candidato. Y el gordo no entendía nada, dice. Y lo más lindo, dice, que es como el tribunal de disciplina, dice, lo rajó a la puta a ambos, dice. Al rato, dice, los tenía a los dos chupando cerveza en el Drastor y cagándose de risa, dice, la pelea. Se hicieron amigos. Se hicieron amigos, dice, únicamente en el mundo tape pasan estas cosas, dice. Gracias por leer el mensaje, capo, vamos las cumbias. ¿Pero se puede escuchar algo de cumbia y no de esto? Ahí va. Vamos, que jueves se corta la semana. Jueves se corta la semana. Vamos. ¿Cómo están esas boquitas ya, boludo, La suya se ve más que uno, boludo, que están queriendo terminar laburado, boludo, se les cae la baba por una parejita, una birra, boludo. Hola, Guille, dice, maratón de estudiantes de la movida, calmate, robo de bici. Casalo dice para la joda a Rufián Cosere, dice que el loco vive en el año 3000, dice capo, dice. Mirá, boludo, el loco vive en el año 3000, dice, increíble, dice lo visionario que es. Dice que había empezado con la riña de gallo hace años, pero como vio que los milicos se estaban dando cuenta y en cualquier momento, dice, hacían un procedimiento como el del viernes pasado, se adelantó como 10 siglos, dice, y dejó las peleas de gallo y ahora hace duelo de baile rocho de gallo. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Duelo de baile de gallo! Ya, dice, hace duelo de baile rocho de gallo. Vos tenés que ver, dice, boludo, mirá, qué loco, gallos, no, dice, vos tenés que ver, dice, cómo hacen el pasito turro y otros cortes los gallos, dice, en la pista de desafío del negro este, dice, impresionante, boludo. Y dice que, escuchá, boludo, dice que ahora lo próximo que quiere hacer son picadas de motito con gallo haciendo planchita. Este tipo dice, no puede ser de este siglo, no, man, dice, vamos, dice. Y Casalo dice, para la joda, dice, aunque la verdad, que debería hacerle un reconocimiento por llevar la tapeza a niveles cósmicos. Aguante la cumbia villera del programa del Guille, viejo. Ay, no, levantando, man. Siempre dejando bien alto, bien alto, bien alto, bien arriba, ADN. Muy buena iniciativa, Guille Capo, haciéndote el aguante desde Paraná. Ahí está, vamos nomás, acá estamos en vivo,
en el programa del Guille. Saludos a Juanma y Marce, sí, que vienen por la autovía 14, meta Guilla full, dice. Vamos, vamos, vamos los turros ahí, sacamos la manito, hacemos seña de luz en la 14. Para ¿cómo que lo vas escuchando a hacer eso? Vamos, saludos para los... también queremos mandar saludos a todos los camioneros de Vialidad, todos los vagos de Vialidad, que el otro día lo estuvo visitando por acá, Adrián, ya le estaban por cagar, boludo, le estaban por... imagínate, boludo, me estoy por... te dije que me estoy por mudar al Pingo, boludo. No, 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 ¿por qué? En serio, boludo, me estoy por ir al, al Pingo allá, boludo, vos sabés que ahí dice que están buscando huiristas, boludo, para una de las bandas. Allá, boludo, y sí, boludo, el loco vive arriba del camión, boludo, encima vuelve cansado, boludo. Sí. Yo vi ahí allá, ¿qué boludo? Va a ser, ¿qué va a yo a con un progresar, boludo, y una piecita me arreglo, ya le dije, boludo. Así que voy a casar el lugar de él, boludo, en cualquier momento voy ahí. ¿Como güirista? Y yo soy güirista profesional, boludo. ¿Dónde estudió para güirista profesional? Ya me pasaron los temas, boludo, yo fui a la academia de güiro, boludo. ¿Dónde hay una academia de güiro? No sabía nada, vos, papá. No, no sé, no sabía que había una academia de güiro. Vamos, siga la cumbia. Taller municipal, como lo de vos. Hola, Guille, dice. Hola, Guille, dice por acá. Amague de congelamiento de la nasta, dice la movida. ¡Oh! ¡Reculada! ¡Oh, reculada, boludo! Al pedo, boludo. Llegó la primavera y descongeló sí. Todito las nastas, boludo. ¡Oh, querido! Hola, papacho. ¿Qué hace, papacho de cobarde? Escuchá, dice, somos la vagancia de lo mantenido a planes desde el 2005, dice, mirá, estás loco, boludo. Dice, queríamos que lo nombre de todos los integrantes como ser aspirante a Tragaleche Aguirre. Guarda. ¿Cómo? Dice, ¿cómo va a tener caries si ni diente tiene saupa, florcita de la vez sosa, avión privado, fleita, yerba mate playadito, Ruiz Díaz, mejor dicho, boludo. Un ojo le mira para arriba a González. Cuando se saca las alpargatas no queda nadie, no queda nadie en tres cuadras a la redonda Villalba, desesperado por un pedazo de carne Ravena. Vamos nomás. Bueno, más integrante de la banda, dice, monstruosidad interminable Suárez, se hace, dice, el que le va a cortar el pasto a las viejas y ni bien puede, se afana algo Moreira. Se hace el empleado de Nersa. Y si no, deja marcado para la noche, ya, boludo, va, claro, corta el pasto. Le estrecha la mano al intendente creyendo que él lo va a reconocer, Domínguez. Y nunca una bici propia, venite, presente, Noé. Noé Alquitrán tiene la cara así nomás encina. Ahí va, ¿eh? Oh, pero este es un tema lindo para deformarlo así. Vamos, los turros, las rochas. Sigue la fiesta en el programa del Guille. Va mensaje por acá, a ver, para toda la locura de la movida de gente que los está criando en este momento. Dice, hola Guille, mandar un saludo a la Sonia de Guilla. Dice que fue, escuchá, boludo, dice que fue se fue a hacer unos análisis. Y porque parece que se viene una nueva bendición. Y lo bueno dice que en este caso, a diferencia de las otras bendiciones que tiene, la loca sí sabe cuál es el padre. ¿Cuántas lleva sin saber cuál es? Festeja el barrio, dice, festeja el barrio por la Sonia, dice, porque porque por fin le van a dar un papá, dice, a uno de sus críos. Capo Guille, dice, pasate algo de cumbia graciosa, de esas que hacen juego de palabras y queda algo guaso, dice. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Mirá, este loco. ¿Qué hacen juego de palabras? ¡Palmas! Che, bueno, mándenos mensajito al 1550-1062, lo sacamos al aire. Ahora en vivo en este momento en el programa del Guille, también para lo que lo está viendo a través de Facebook Live. Todo el gran saludito para ellos que nos está viendo a través de la página de Fey del Guille. Está más en mensaje, todos lados, compra-venta, chajarí, el libro de queja, en todos lados. Más mensaje por acá, dice, hola Guille, Master Capo Nasta La Movida. Mandale un saludo a Foche Penoni, que andaba paseando a las nenas, dice, del barrio, en el Falcon todo podrido, cuando se le paró en medio de la Urquiza. ¡Ay, no! Dice, no sabés lo que hizo este negro, dice, la hizo bajar, dice, a las pobres gurisas a empujarle la cascarria esa. Y por cada contraexplosión en el caño escape, las pobres minas quedaban todas toditas tiznadas, dice. Ay, no, qué feo.
más negra que él, dice, incluso más de lo que ya son, dice, jodelo, dice, dale, por ser prácticamente el Rey León de la tapiza. Ahí va, Poneme la Jessy, ídolo. ¿Qué? Poneme la Jessy. ¿Qué es la Jessy? Escuchá ahora. ¿Qué es esto? Qué porquería. Bendecido. Bendecido. La qué? ¿Qué dice? La Jessy. Escuchá, boludo, lo están pidiendo los guachines del barrio. Tremenda la letra, la crisis, dice. Hola, dice, Guille. La hola, Guille. Hola, Guille, ídolo. Cambio de. Cambió el de control y la pintada de pared de mañana. Cambió el descontrol y la pintada de pared de mañana, aprovechando el quilombo, los estudiantes en las calles. No pueden hacer. Ya eso, los negros se hicieron hacer molde, dice Chayra Cabezona. Tita, dragones con Chayra. Cabezonas también. Faso con forma de Chayra y más Chayra. Prendete, Guille, dale, prendete, bro. Vamos a llenar las paredes del pueblo con nuestro arte. Más mensaje por acá, dice, hola, Guille. Para la joda, dice, Casalo, dice, escuchado, dice, Casalo, para la joda, Rengo por causa dudosa, Trinidad, que hace, escuchado, dice. A ver, dice que hace como 3 meses que andaba con una toa de la san puta y en el hospital lo cagaron bien a pedo, dice, porque dice que de más le gusta andar en cuero, dice, todo el tiempo, dice, claro, vos sabés que le resentaron los antibióticos, pero el negro se asustó porque iba a tener que gastar plata en eso y no iba a poder seguir pagando las cotas, la motito, el parlante Bluetooth y los LCD, dice. No, pero lo primero es la salud. Por hacerse el vivo, el lagarto no se corporó, dice, nada, los remedios, y ahora anda internado, dice, pa' cormo, dice, le dio un paro cardíaco, dice, y el negro no respondía con el desfibrilador, hasta que apareció la madre y le dijo a los médicos que le pusieran al lado un parlante Bluetooth al mango, dice, con cumbia bien fuerte. No me va a decir que ahí despertó. Ahí nomás despertó, dice, el negro, bro, despertó gracias a la cumbia, saludalo, Guille. Por favor. 1550 1062, comunicate. Hola, Guille, dice, locura total acá en el barrio, locura total acá en el barrio, entre los urises de la barra juntamos plata, dice, nos hicimos traer medio viaje piedra de los Rací para tener reserva para cuando, dice, para las peleas con otras barras o con los canas, dice. No sabe, Guille, la emoción de la morochada, dice, cuando llegó el camión y descargó las toscas. ¿Qué hacía? Los morochos, dice, se largaban encima y besaban las piedras y hacían como que se bañaban en ella, dice. Y ahora lo contrataron al dibujante Romero para que les pinte en las piedras miniatura del gauchito, o sea, la muerte, alta tapiza mundial. Genio, genio, hay que ir al barrio al ver, al, a ver cuántas perras para castrar, dice Leti María. Vamos, Leti María. ¿Cómo era el atrevido con las primas? Dice Rubén Huerta. Saludos a todos. Lucrecia Ledesma, saludos, Guille. Gracias, Lucre, gracias a todos los amigos que lo están saludando. Saludos a los CDT. Dice, come traba. Dice, epa, Patricio Velázquez. ¡Epa! Vamos nomás. Saludos para los cabezas de trastor. Hola, Guille. Enloquecido, dice lo negro. Acá después de ver el ataque con los drones, dice, los árabes, dice. ¿El qué? Enloquecido, dice acá lo negro. Después dice, ve los ataques con los drones de los árabes, dice. ¿Por que están... qué pueden acceder a esa información? ¿Por qué acceder? Escuchado, no, dice que están meta pedir tarjeta de crédito prestada para comprar un dron, dice, para el Mercado Libre y ponerle gomera automática, dice, para atacar las barras enemigas o la comisaría Chajarí. Incluso dice, hay otro morocho que quieren llevar el tema de los drones a otro nivel y ya están fabricando su propio super dron con la para dice, para la caponeada.
Dice ¿cómo dron para la caponeada? El chavo le dice que ya tienen un dron experimental que en la primer prueba pudo levantar una vasquilla y transportarla 200 metros, dice, por el aire. ¡Locura total! ¡Aguante los drones de los morochos, Guille! Tengo la sombra borracha. ¿Qué es eso? La mirada perdida. Tengo la sombra borracha y la mirada perdida. Por culpa de la bebida. Tengo la sombra borracha. Un clásico, ¿no? Tengo la sombra borracha. Mirá, boludo, acá me están pasando, me están pasando lo que son los planos, dice, los primeros drones. Ajá. Dice, ah, mirá, boludo, había sido que con cuatro motores de bordeadora hicieron, boludo. ¿Con qué? ¿Con motor de bordeador hicieron los drones? Sí, bueno, hicieron con motor de bordeadora, boludo. Pero eso va a salir cualquier cosa. La otra vez estaban haciendo con ventiladores. Mirá, boludo, esto es loco, boludo. Ahí va, escuchá ese tema. Saluda a Fernanda que está escuchando en la regalería. Bueno, un saludito grande para vos, Fernanda. Vamos a esa regalería, vamos a ponerle onda al parlante, viene al taco y empezá a bailar. No le hagas. Empezá a bailar, Fernanda, no, que dentro de los clientes, vamos a ponerle onda a las tardes. Dice por acá, hola, dice Guille, te estamos escuchando, mandando un saludito a la gente del Paso Chajarí, vámonos más. Y ahora, en el programa del Guille, nuestro upiciante, Drastorator, ahora presenta su spa ahorro tape, un terminal. ¿Su qué? ¿Pack ahorro qué? Ahora en Drastorator presenta su pa ahorro tape, un Terminator, una manada, un kilo de alita de pollo, harina para las tortas fritas, el fernet y el asado de Reñero más una recarga virtual a solo 250 pesos. ¿Qué tiene que ver la recarga virtual con el pack de ahorro? No. Esos comestibles son. En Drastorator, ahora presenta su pa ahorro tape, un Terminator, una manada, un kilo de alita de pollo, harina para la torta frita, el fernet y el asado de Reñero. ¡Epa! Más una recarga virtual a solo 250 pesos. Drastorator. Me ha servido lo de la recarga virtual. Nuevo pa tape, nuevo pa ahorro tape, pedilo en Drastorator, al lado de Cibervitor. Hola Guille, hoy alta choriciada con un tetra de vino toro, dice Lisa Flores. Esa, ahí me gustó, ahí le estamos poniendo picante. Sergio Vámonos Medina más. Dice un saludo para los monigote, Guille, Uva Jai, Entre Ríos. El saludito para los monigotes de Guajay Entre Ríos, vamos Guajay nomás, boludo, esa. Ya vamos a andar por allá, boludo. Vamos a andar por allá, boludo. Guajay, que tienen Guajay. Y tenemos ahí la fiesta del Yatay, boludo. Está bien. Se pone, ¿eh? ¿El que va a trabajar o va como? Se pone, boludo. ¿O va como qué? ¿O va como? No, voy a ir de visita nomás, boludo. Está una nena allá, boludo. Una lobita. Tiene una nena en todos lados. Cibervitor, ahora te enseñamos a navegar por la D-West a precio muy, muy accesible. Computadora con exclusivo sistema antidetección del FBI. ¡Pero deje de humear! Acordate, toda la D-West en Cibervitor. Perdón, ¿sabe usted o sus oyentes la deep web de qué se trata? Todo tocicle. ¿Qué? Todo tocicle. ¿Qué? A ver, pero ¿qué es? ¿Qué puede encontrar en la deep web? Digüete. ¿Cómo se ingresa a la deep web? Sí, la deep web la más profunda, te decir. ¿Cómo se ingresa a la deep web? Poniendo una dirección en la barra de direcciones. No, ahí Cibervitor ya hizo un curso de deep web. ¡No hay curso de deep web! Hizo curso de deep web, sí. Y él tiene las direcciones como ingresar a la deep web. Sí, tiene idea lo que habla. No estilo hacker. No es estilo hacker. Más oficiante en esta tarde, tienda y zapatería y bazar y de todo lo que quiera. Mo Lau Nihor. ¿Lo escuchaste bien? ¿Cómo? Mo Lau Nihor. Ahora con esta espectacular es oferta de pack de chasco pajeder a cascasco. Epa, seguimos ya con los pisantes, pero antes, pará, quiero que, colega, cortame, boludo, la música, o quiero que escuchen algo. Mamarre, mamarre. No. Ahí va, vámonos, cortá, ahí va.
Escucha. Mamarre, 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 mamarre. ¿Cómo lo mueve esa muchacha? Y el mamarre. Foto, Adriana. A ver, la Adri. Mirá, y negra, boludo. Con una negrita, boludo. Espectacular, ahí va. Así me gusta, boludo. Que la gente se cope, esa es la idea, boludo. Eso es lo que tengo que hacer, boludo, para sacar todas las malas energías, boludo. Genio Guiche dice: hoy ATR, Yamina. Vámonos más. ATR, Yami. Te decía, nos está presentando en esta tarde Zapatería Tiendas y Zapatería y Bazar, de todo lo que quiera. Molao Nijor, Molao Nijor. Ahora con esta espectacular oferta de spa de Chasco Pajedea, caca con tu barra y con tu novia o con cualquiera. Paz de Chasco. Paz de Chasco de Molao Nijor, que incluye dos cigarrillos Boots. Sí. Con la crisis volvieron los bus. Volvieron y los dos cigarrillos. Dos cigarrillos bus. Con una cevita adentro para que le explote cuando te manguean pucho. Retro. Reciclaje. Cinco caramelos gomita de menta con picante. Un turrón salado. Dos motorcitos. De lo más. ¿Qué son estas ofertas? Dos motorcitos de los Magiclí para andar electrocutando a tu socio. ¿Cómo lo escuchaste? Dos motorcitos de Magiclí para andar electrocutando a tu socio o también a los perros, gatos o lo que se te ocurra. Y lo mejor de lo mejor, escúchalo bien, papacho, lo mejor de lo mejor, el DVD con sobrecito de película y dos. ¿Cómo lo escuchaste? Y dos. Pero que cuando lo ponen para mirarlo en tour de productor, es un CD de Gerald o El Mundo. Oferta especial en tienda y zapatería y bazar, de todo lo que quiera. Molao Nijor. Dice también la gente de tienda Mola Unijor, dice Guille, contale también a toda la audiencia que estamos recibiendo próximamente los caramelos con cevita. ¿Cómo caramelos con cevita? ¡No! ¿Qué son esos chascos de los 90? Y para ponernos a tono, dice, con la fiesta de primavera retro 2019, sí, no te puede faltar para el próximo sábado, llévate tu llavero con malas palabras. Llavena. Ahí va. Y así de esta manera estamos saludando a toda la gente que hizo posible, muchas gracias a todos los que hicieron posible este espectacular programa del Guille. Los esperamos próximamente, no se olviden de sintonizarnos, de buscarnos en YouTube y en todas las redes sociales. El Guille de Chajarí, para vos también vendemos repuestos. Grandámelo. Epa. Ahí está, por supuesto que sí. Y no te lo puedes perder. Próximamente, Guille con su propia estación solar. ¿Para qué? ¡Vende! ¿Para qué una estación solar? No lo podemos, bueno, o sea que no lo puedo sostener, bueno, no hay como contenerlo en el morochaje allá, bueno. Aquí, ¿no? Enloquecido para ir a hacer WhatsApp ahí a la estación solar, boludo. ¿En la estación de trenes? Sí, quieren. Nah, no vayan a romper. Ese, los negros quieren ya me ala todo a ver si hace cortocircuito. Cuando baila quiere que todos la vean. Mueve ese culo, guacha.
Ahí está, vamos nomás. Che, y quiero, para despedirme, quiero mandar un saludo a unos amigos personal que tengo, con que van a estar visitando el programa El Guille próximamente, los Cachacumbia de Concordia. ¿Quién son los Cachacumbia? Son primo mío, boludo, en serio. Ajá. Son parientes míos allá de Concordia. ¿Y tiene algo Sí, sí, me gustaría compartir algo de ellos. Le prometí que en el programa El Guille, el día de la fecha, íbamos a poner algo de los Cachacumbia de Concordia para ustedes. Miren esto, lo que es. A ver. ¿Cómo dice? Recorrí parte de mi vida. Cachacumbia. Mañana que yo te escribí. ¿Cómo dice? Hay una que tiene aquí. ¿Cómo? No hay nada que puede mentira. Eso son sus amigos. ¡Qué tristeza! Otra vez. No veo la hora que nos visiten, ¿eh? ¿Cómo? Aunque sea un guido hay que ponerle ahí. Otra vez. Esos son los Cachacumbia de Concordia para vos. Saludos para Maxi Cañete. Así está, bueno, de esta manera nos estamos yendo ya, nos despedimos. Por supuesto, no te puedes olvidar, este próximo sábado, la fiesta retro, ahí está, en el rancho El Vélez, ¿no? ¿O en El Vélez? Ahora el gimnasio El Vélez. Ah, el gimnasio, bien polenta. Sí, con todo, sí. No va a faltar nada, entonces. No, ahí lo van a, ahora lo va a contar Nico Pinto. Ah, ¿viene Nico Pinto? Viene para acá, sí. Ah, mirá, boludo. Colega suyo. Ya saludamos, ¿vale? Un colega, boludo, de DJ también, igual que yo. Qué generoso. Capaz, loco, me lleva para que haga un seno, más te decís. Sed, para que haga sed. Sí, para que tire, boludo, lo loco. Yo te puedo tirar la mejor cumbia de los años 90, boludo. Ajá. Bueno, pero él también puede saber hacer eso. Me quedaron todos los CD que me vendió el brasilero ahí del Baiviene, boludo. Con eso hacemos, pero va como piña, boludo. Porque ya que lo vamos a hacer retro. No, está bien, yo no voy vale. Ahí con mis BCD, con mi DVD para poner música, boludo. ¿Eh? No, vale, boludo, pagale bien, retro como tiene que ser, boludo. Pero él sabe hacer eso, no necesita que vaya usted, le aviso. No, pues yo le iba a dar una mano al loco, boludo. Ay, por de onda Dios, nomás. ¿Eh? ¿Qué pasaría? ¿Qué grupo? ¿Qué música? Y yo de los 90 te pongo un grupo Sombra, te pongo Malagata. Ajá. Te pongo a ver qué más te puedo poner aquella época, Siete Lunas. Ajá. Te puedo poner... Sí, boludo, cumbia de los 90, boludo. ¿Sí? Los leales, boludo. Para bailar apretadito ahí. Ajá. Los momentos, los lentos, ¿viste? Va a haber lentos también, sí. Si no, te pongo Comanche. Malón. Nos fuimos ya, enero. Será hasta el próximo episodio, boludo. ¿Hasta no se lo qué? Pueden. Hasta el próximo episodio. Sí, bueno. Sí, boludo, esta locura no tiene fin. Bueno. Ojalá que tenga momento. Arriba del patrullero, todo el mundo le tenía miedo porque en la comisaría le pegaba. Che, para la despedida me están pidiendo esta cumbia con chiste. Me están pidiendo recién, me han mandado mensaje. A ver, ¿qué dice la letra? Escuchá. Para dentro de una celda y le empezaron a gritar: Marcelo, agáchate y conocelo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hijo de pu! Bueno, ¡qué transgresor! Che, bueno, negro, ya está, boludo, una cela puta, boludo. Bueno, vaya, hay agua acá. Pero vos sos loco, boludo, ya está tomando agua hasta ahora un jueves. Lo peor que puedo llegar a ser, boludo. Horas 19:30, estamos auspiciados, estamos patrocinados por Veterinaria Hernández, SRL, en Avenida Belgrano 2699, esquina Tratado del Pilar. Médicos veterinarios Antonio Gale y la doctora María Paz Acevedo Miño. Vacunas reproductivas, mancha y carbunto, desparasitarios y multivitamínicos inyectables. Veterinaria Hernández, SRL. Pasá, Nico. Acuérdate, en Belgrano, ahí, esquina Tratado del Pilar. Cristian. Atención, muy pronto abre sus puertas. ¿Quién? Comedor El Decano. Ah, sí, escuché hoy. Pablo Estampa, casi Bolívar, estará abierto todos los días. Ajá. Tendrá comidas rápidas, comidas elaboradas, envíos a domicilio. Parece que sin santuario acá. Muy pronto, Comedor El Decano con nuevos dueños, todo renovado.
todo renovado. Bueno, Shell en Chacaríes, estación de servicio La Redonda, naftas y diésel, B-Power, menor consumo y mayor potencia. La Redonda en Alem y 28 de mayo. ¡Dame otro auspicio! La casa del semieje, todo en suspensión, dirección, transmisión, suspensión deportiva para vehículos, tuning. Muy bien. Repeti San Antonio, la casa del semieje. También está con nosotros Agustín Rodríguez, reparación de lavarropas, microondas, aire acondicionado, heladeras. San Martín y Corrientes, Agustín Rodríguez va a domicilio, llamándolo al 42-36-88. No es que por telepatía va a ir a, no, a obviamente domicilio, que no. Tenés que llamarlo. O, sí, de alguna manera tenés que contactarte con él. Vos decís, bueno, le escribo por Snapchat o Instagram. No, creo que no tiene, así que por teléfono nomás. Técnico en ortopedia y prótesis Rafael Brambila, único prestador de PAMI, o dejarle un esquelito, una notita, o a través del correo de campo, ¿no? En Radio Chajarí. Único prestador de PAMI habilitado mensajero en la costa, rural. Mensajero rural. El correo del campo es otro. El correo del campo, pero es todo lo mismo. Único prestador de PAMI habilitado en la costa del río Uruguay es Rafael Brambila. Ortopedia San José, Urquiza, 2150. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Nico Pinto? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Bienvenido a la Argentina. Bien. Bienvenido a ADN. Único estaba, medio. Estaba sí. Pensando en el auto si sacarme o no los anteojos. Me los dejé porque estamos en modo retro. Estamos en modo viejo. Estamos en modo viejo, eso. No, pues yo me lo saco, es una infidencia. Espero que un pedo, pero me lo saco. ¿Cuándo pasás música, pasás con anteojos o...? No, sin anteojos, ¿Sin anteojos? Pero... Si vos no vas ahí... ¿Cuesta un poquito o no? No. Encima de la oscuridad. No. Sí, pero si vos no vas a saludarme ahí, yo no te veo. O sea, saludá al bulto, como hay al bulto, que saluda así a la figura, a la forma. Al bulto. Y venía escuchando, nosotros hacíamos también eso del cigarrillo. Le poníamos una cabecita de fósforo. ¿Vos se lo hacías a tu viejo? No, a mi viejo era pobre, mi viejo, ¿no? De eso murió también. Era imposible. Mi viejo prendía el cigarrillo y decía, ustedes le pusieron algo. Pues fíjate vos lo experto en fumador. Sí. A mi vieja le podía poner un conejo dentro del cigarrillo. Que, no, acá en el depósito de mi hermano lo hacíamos mucho con es como dijo, no sé quién, todos esos personajes que aparecían a manguear, chau, ligaban, ¿viste? Claro. Bueno, es un buen chasco casero. Claro, chasco casero, sí. Que se puede hacer. Ahí está acomodando las cámaras para que... No, pues te viniste bien peinado con los antiguitos, acomodaste bien. No, bien, ¿no? Estamos, sí. Estamos haciendo de todo un poco, tirando el... Ah, bájale ese, por favor. Tirando el córner y cabeceando como lo hizo Alberto Gran en la década del 50. Bueno, estamos en modo retro. Todas esas cosas yo las tiro en el medio del baile, ¿eh? Así que... La gente se divierte con eso. Ah, bien. Que después, bien. Viste, que viene el que ya llegan los helados de la del arcoíris, que... Bueno, todo... ¿Cuáles son todas las cosas a las que haces alusión en las noches? Todas reales? Las que se me ocurren, todas las que ustedes... Ah, ya... ni siquiera las pensás antes, lo que se no, te viene ahí no, a, la, no. a la mente. Y no, porque, viste, que uno que prácticamente, está todas las 24 horas retriando. Sí. Entonces esto es como un, viste, está buenísimo. Es un ejercicio. Esto es un ejercicio. Sí, que a la gente le gusta. La metodología, no sé cómo va a ser el sábado. ¿Cómo la tengo pensada yo? Ajá. La gente llega y, bueno, como en todos lados, cuando la gente llega no baila. No, claro. Entonces yo lo que hago ahí, lo que hice en las otras retros que me resultó, los espero con videos que va a ver la pantalla LED, con videos de, viste, de Police, de Toto, de Brian Am, todos en HD, viste, con sonido bien. Sí. Entonces como... Pero video, porque si había algo característico, muchas veces también en los 90, o a veces se ve incluso en algunos lados, es, te ponen el video de cualquier... No, de cualquier eso fue, tema, sí, y, eso fue. Y la música que sonaba era diferente. Eso fue después. ¿Te acordás que la MTV tenía un avance que el tipo de atrás le cambiaba porque que ellos aspiraban a poner lo mismo? Había un avance. Ay, copado. No me acuerdo de eso. Que iban de atrás así le tocaban porque decían no a poner un video y otro tema, que se yo, tenían un avance loco ahí la MTV. Ah, lo voy a buscar época de oro. No me acuerdo, sí. Y bueno, hasta que se avance. La otra vez me pasó que salieron a bailar. Ajá. Porque generalmente ¿qué hace vos? Le pones los videos y decís, bueno, para que se entretengan mirando. Generalmente cuando vos tenés la posibilidad de que vos sabés que no están bailando, entonces ponés temas lado B, temas lentos. Claro. Qué sé yo, este tema de Soda, en el por ejemplo, el video del último concierto. Ajá. Y bueno, vas jugando, viste, con temas,
con cosas, viste, de los 80, 90. Y bueno, la otra vez que lo que me pasó, que salieron a bailar. Cuando estaban sonando los videos de los lentes. Claro, me acuerdo si era con Carrie de Euro, uh-huh, o así. Y la cuestión es que se llenó la pista. Claro. Y bueno, qué groso, ¿no? Seguí pasando lento. Qué groso y qué buena la predisposición de la gente para sí, que... para que, bueno, para que se enganchen con esto. Yo he preguntado a mi hermano, he preguntado a DJ así más viejo, para no matarlo, ¿no? De última, sí, viejo también soy yo. Y bueno, antes no se hacía, digamos, viste que no se usaba, porque a ver, si vos en los 80 vos decías vamos a hacer una fiesta retro, ¿qué la ibas a hacer? De Club El Clan, hablando fuera de joda. Claro, ¿no? Sí. O sea, no había antes, digamos. ¿Por qué? ¿A qué quiero llegar? Claro, sí, está bien. Está saliendo por Facebook Live la nueva tecnología. La visita de Nico. Sí, back to the future, está bueno para poner. Y bueno, y lo que yo he notado con las últimas retros, sí, es que ha bajado un montón la edad. Sí. ¿A qué quiero ir con eso? Ajá. Que lo retro se ha venido más para acá. Claro, porque el loco que vamos a poner... alguien que todo el mundo lo conozca. El tipo, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo de, o una tipa de 29, ponele. Que no quieren ir a escuchar Daddy Yankee a un boliche o a... Porque, bueno, es lo que hay para bailar. Pero, claro, ese tipo ya me lo han dicho. Pues, che, no me vayas a romper las pelotas, cortar zambó y todas esas cosas. Bueno, pero, es digamos, está buena el desafío. Porque, claro... Después van a estar los otros, por el logo, o sea, hoy por el leitmotiv retro, digamos. Un nuevo tipo de consumidor retro, de consumidor musical retro. No tanto el que iba por la música de los 80, sino ahora el que va más por la música de los 90. Bueno, lo que pasa es que yo también te lo comenté off the record y está bueno, que te acuerdas que te dije vamos a tratarlo sobre tabla. Nosotros estamos... ¡Sobre tabla! Claro, nosotros estamos, digamos... agarrados, porque hasta de las películas, vos decís, che, las películas de oro que se tengan a la cabeza, Volver al Futuro, E.T., claro, los Goonies, sí, los Gremlins, después sí, está El Señor de los Anillos, Cocoon, claro, muy bizarra esa, ¿eh? Pero Cocoon. La vi, y estaba la 2, que es más mala todavía. Es mala la 2. Sí, la 2 tocaron fondo. Bueno, entonces... Vos estás como agarrado, ¿viste? ¿Por qué? Porque fue una época dorada de la música, ¿no? Sí, claro. Pero resulta que el tipo que tiene... Vamos a poner una edad estándar, ver, ¿qué edad ponemos? ¿35? No sé, por eso... vamos a poner vos... 35. ¿Cuánto edad tenés vos, 39. ¿La edad de Cristian? 33. Bueno, vamos, ahí está, vamos a cerrar en 35. Bueno, vamos a cerrar en 35. ¿En qué año nació? En el... 84, 85. Bueno... Claro. Por decirte, el tema del momento en ese que era Comanchero, Autocontrol, Tarzan Boy, un año tenía. Sí, claro. Con Sunshine Reggae no había nacido. Claro. Con Toda la Noche de Lionel Richie no había nacido. Ajá. Entonces, es un ejercicio, no es complicado, pero hay que, viste, yo siempre digo también por micrófono, bueno, vamos a ir jugando, le pido a los ochentosos que le hagan el aguante a los noventosos, y le pido a los noventosos que le hagan el aguante a los ochentosos. Hay un llamado, a ver, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo va? Luis es más tirando a Nino Bravo. ¿Perdón? ¿Sale ¿Sale se ríe de risa. Escuchá a mi mujer cómo se caga de risa. No. ¿Mi promesa? Sí, no, Nino sí, ni hablar. ¿Mi promesa de pomada? Sandro. Pará, vamos a hablar de Batuque, pero del primero. Claro. Yo ese no lo conocí, pero digamos... Tengo que remontarnos a muchos años. Pero... Manitú, Batuque 1, Batuque 2 y Batuque 3. Manitú estaba la cigüeña. Exactamente. Y vos sabés que más o menos ya se conocía el gusto de la cigüeña y sabíamos cuándo venían los lentos. Claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Siempre pasó eso. Faltando un par de temas para los lentos, invitábamos a bailar, ¿no? Cuando ya sabía que venía. Claro, ya... Hola, mi amor de Junco ahí, Cristian. Claro, ya sabemos. Pero siempre pasó, Luis, eso, ¿eh? Sí. Cuando... mirá, no, pensé que era la cigüeña. No, en los bailes del Vélez. Interludio. En los bailes del Vélez había dos o tres temas que cuando vos... Este, por ejemplo... A ver. Vos tenías que atropellar. Sí. ¿Era ahora o nunca? Sí, claro. Y Ciudad de Kingston, de UB40. Sí. ¿Viste? Entonces vos decís... Claro.
Ah, vete un temazo, por favor. No entres en el rockero guetista. No, 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 está bueno. Está bueno. Claro, vos sabés que está bueno porque antes, cuando recién comenzó la luz negra, era medio complicador porque estaba oscuro. La caspa, viste, ¿viste? Con, la... con los dientes, cuando te reías. Sí, los dientes. Y por ahí vos pensabas que era alguien que conocía y por ahí le erraba, viste, porque... Y sí. Unos grados de más, más la oscuridad. ¿Qué vas a hacer vos? Y por ahí sacabas a bailar y te encontrabas con que no era con quien querías salir a bailar. Bueno, pero si no lo reconociste del primer instante, Luis, era porque ya había, claro, como dijiste, con alguna otra cosa está influenciando ahí. ¿Sí, te anotás, Luis, para ir a la noche retro? Sí, dale. Bueno. Dale. Bueno, eso es lo que teníamos. Saludarlo. Un abrazo grande. Pará, quería saludarlo a mi goleador preferido, porque ganamos un campeonato. ¿Te acordás? Es que nadie por lo tenía. Por favor, eso. Tenemos... ¿Te acordás contra quién fue la final? No, me acuerdo. Yo me acuerdo. Contra Enersa. Ah, contra Enersa. ¿Pero quiénes eran? Y jugaba, por ejemplo, la municipalidad, jugaba Enersa, jugaban como 5 o 6 los abogados, y nosotros éramos, digamos, las radios. Ah, claro, las radios. Los medios. Sí. Y bueno, y llegamos, era, viste, por, me acuerdo, por doble, simple una cuestión que fuimos pasando. Vos sabés que yo en principio me había anotado como jugador. Claro, pero después, cuando vi el nivel que había. Claro, todos querían ganar, no, vale. No, yo me anoté para técnico. Claro. En vez de jugador, me pasé para el lado del técnico. Me acuerdo como si fuera ayer. Una final. Claro. Y no se te escapó ninguna trompada, ¿no? No. No, porque a Nersa se le habrá escapado alguna patada. Hiperhumor. Estuvo áspero. Ganamos. Gracias, Luis. Había unas patitas fuertes. Bueno, que pasen bien. Gracias. Un abrazo. Bueno, chao. Mensaje aquí que llega de Marcelo. Dice: hola, el gran DJ Nico. ¿Me anotan para el sorteo de la entrada? Sí, te anotamos, Marcelo, obviamente que sí. Bueno, vos decías que hay temas, bueno, que arrancás ahora con lentos, ¿no? Y que la gente se engancha a bailar y después les va subiendo. Y después va subiendo. ¿Y no te piden más lento? No, porque yo también tengo un... Que todo el mundo me la dice, pero yo tengo una... Mirá que, salgo a laburar, ¿no? O sea, para mí, mañana estoy con el perreo, encima del mismo lugar, pero mirá qué loco, ¿no? Mañana va a haber, no sé, 1500 gurises. Sí, por lo menos. Y al otro día en el mismo lugar. El Duque, va a estar, ¿viste? Va a estar pasando, una cosa. Claro. Loco, ¿no? Mágico. Sí. Pues el mismo, ¿viste? No es que mañana, no es que el sábado vos te vas, ¿viste? A un lugar así antiguo. Pero no. Vos mañana tenés a los gurises en Nouvel Estudiante. Y el sábado tenías a los papás de esos gurises. Y no es increíble. Los tenías a los papás de los gurises ahí, bailando. Sí, ya anoche por ahí me puse así a pensar y medio que me emociono, ¿viste? Porque es como muy loco. Claro, ¿no? Dos generaciones. Dos generaciones con ¿sí? una tal cual. Distancia de edad. Bueno, y vos decís. Yo soy partidario y me lo hacen saber y yo me doy cuenta porque veo a la gente. No es fácil dejar tu guriza, ¿viste? A la gente capaz se compra ropa. Sí. Paga, está complicada la situación. Tampoco la entrada me parece que no es algo que voy a. Loco. Sale 180, ¿no? Pero para es una contribución, es una. Sí. Como se dice, una promo encubierta. O sea, si vos compras dos, vale 300. Ajá. Por pareja, dice. Ustedes dos pueden ir como... Porque nosotros no le vamos a pedir, ¿me entendés? Che, ¿y dónde está tu...? No, vos vas y presentás tu ticket, digamos. Vos cuando la compras dos. ¿Me explico o no? Claro. Es como una promo encubierta, digamos. Claro. Bueno, por ahí capaz Manolo Calviño compra una, no sé. Pues lo he visto en las retro ahí, acodado. ¡Ah, ¿no? va! Sí, ah, mira vos. Bueno, acá se va a mandar una foto de Lobsack, la cabaña del amor, de la etapa de B-52. Claro, eso es de 90, y bueno, viste, bueno, terminando con eso, después vengo a lo otro, así, porque nos vamos por las ramas. Pero esto es así. Bueno, ha bajado mucho la edad, porque claro, el cuarentón es de los 90. Sí. O sea, ¿quién es el cuarentón de ahora? ¿Quién es el que iba a las fiestas retro cuando empezaron las fiestas retro?
El que ahora tiene... ¿El cuarentón? El cuarentón que ahora tiene 60. Y bueno, entonces 50, yo 60. Calculo, no sé, habría que investigar en internet. Uh-huh. Yo calculo que las fiestas retro empezaron con los 80. Dorados 80, 80 Gol sí. 80, ¿viste? Sí. Aquella época dorada de los 80. Uh-huh. Por ahí yo de los 70 no conozco, ¿viste? Que conozco de música, no conozco... que se hayan hecho fiestas temáticas, ¿viste? No. Muy pocas se han hecho. Muy pocas se han muy, hecho. Muy pocas. Tampoco hay tanto, ¿viste? Claro. No, yo, no, es más con los 80. Yo he pasado en cumpleaños así, pero, ¿viste? Poner un de 50. El otro día tuve uno, hice un bloquecito de lentos, ¿viste? Con La Tarde Que Te Amé, la versión de Alfredo Casero, Pomada, ¿viste? Y bueno, pegó. Pero después pasé también los 80 y pegó. Ah, bien. Pero bueno, era gente, por eso te digo, era gente más grande. Uh-huh. De los 50, que si vos sacás la cuenta, sí. En el año 83, 84, bueno, estamos bien con los números. Uh-huh. Lo que nos preguntábamos con Cristian y Pulpo estos días, ¿cómo? Sí, dale. Como decíamos anoche, vamos a hablar sin cassette. Nosotros tenemos 44 años. Sí. Estamos, digamos, en el apogeo de los retro. Sí. Nosotros somos noventosos. Claro, noventosos, sí. Nosotros dos por ahí da la casualidad que somos musiqueros, que somos fanáticos de la música. Entonces, yo voy a pasar, él va a estar sentado, yo le voy a pasar, ¿me entendés? Toda la noche en Ayer Richie, le va a gustar. Sí. Pero capaz que otro te dice, ¿y eso qué? ¿Me entendés? Sí. Yo quiero... Sí. Bueno, 94, 95, yo quiero, qué sé yo, Los Fatales, no sé, quiero joder. A eso voy. Todo lo que el tipo y la tipa hacen, quieren ir a joder. Claro, claro. Escuchame una cosa, salí una vez, está todo bien y está perfecto, y son esto que es Hathaway, es una joya. Ajá. Doctor Alban es una joya. Pero vos vas, como todos los bailes, como un baile de acá, sí. El baile de los gurises, voy subiendo. El boliche en su mejor momento, cuando se pasaban dance, y vos siempre vas subiendo, nunca vas al revés. Sí, claro. Bueno, y en esto también. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Y bueno, que a las 3 de la mañana. Más fiestero, te está poniendo más pachanguero. Un Tractor Amarillo, Los Fantasmas de Ribe, la Bilirrubina. Claro. Vamos para Conga, sí. Los Cádila, los Pericos, la Zimbabue. Sí. Los Ladrones Sueltos. Claro. No, pero bueno. Los Ladrones Sueltos, ¿me entendés? Claro. Y bueno, y para bueno, ahí venía la pregunta que nos preguntábamos con ellos el otro día: ¿cómo haces para compensar tanto material en cumbia, en rock, en pop y en electrónica en unas pocas y bueno, horas? De... Y como se te va ocurriendo, como la vas yo la tengo, ¿viste? La tenés más la... o menos. Sí, idea. Sí, la tengo pensado. Un playlist. Sí, lo tengo pensado, hasta inclusive los temas que voy a poner desde las 11 de la noche. Ajá. Que a lo mejor hasta son más lindos que los otros. Si vos te pones a pensar que a las 11 y media va a pasar una versión de Car y de Europe en vivo, en HD, que está buenísima, y bueno, aquí, escuchame, loco, que con el sonido, viste, un sonido copado. Uh-huh. Y bueno, loco, ¿quién me dichoso de vos que estás sentado ahí tomándote sí. Una suena cervecita? Machito Ponce, Fey, Paradiso. Y claro, bueno, esa es mi época. Y claro, tal claro. Cual. Eso, Entonces, viste, ahí tenés el distinto tipo de retro que es. Y bueno, pero es que. Yo recuerdo eso. Claro, sí. Claro. Exacto. Exactamente, el disco ese de Shakira que fue muy exitoso. Eso fue en el 99. Uh-huh. Yo me acuerdo mucho de la primera época de Punta Verde, porque yo también laburé ahí. Ajá. Y bueno, esa gente, ¿me entendés? Ahora anda en la época de oro de Punta Verde. El tipo tenía, antes se hacía un poquitito más grande, iban al boliche. Tenían 23 años. Yo tenía 23 años cuando en ajá. Punta Verde. Y bueno, y la gente era más o menos de 20, 21, ¿viste? Y bueno, eso es en el 98. ¿Qué edad tiene esa gente? Bueno, tiene 40 y pico. Ahí 40. Empezó a sonar ATV. Claro. En esa época, en 99. Yo fui a Camboriú y traje Sash, Ecuador. Lo escuché. ¿En qué lo trajiste? No, lo escuché. Sí. Ah, y fui y le pregunté al loco. Ajá. ¿Viste? Dame tu mano. Y a mí me flasheé en Whiskadao. Y voy y le pregunto, le digo, chingado, 5 o 6 pistas. Sí, y bueno, yo estamos en la central, sí, ¿viste? Sí, sí. Y me dice, esto es Sash, me dice. Ajá. Y bueno, y vine y no me acuerdo, ¿viste? Que estaba empezando internet. Uh-huh. Y bueno, ¿viste? Capaz que tuvimos 2 horas para bajar un tema, sí. En 64K. Sí. Y bueno, y ahí eso es del 98, 99. Uh-huh. Por ejemplo, yo hice, ¿viste?
haces, bueno, promo en el Facebook, vamos a hacer un playlist, te ponen el Tropi OK, por ejemplo. Sí, la gente recuerda el Tropi OK. ¿Vos te parece? Y bueno, y ahí tenés vos. Hecho por usted. Y bueno, y esa es la gente que va a ir, ¿me entendés? O sea, a ver, bueno, vos tampoco podés hacerte, viste, el boludo, como diciendo, no, no, pero y bueno, pero y si te... Si de seis tipos que escribieron, cinco pusieron eso, bueno, algo debe haber, ¿me entendés? No sé si me explico lo que quiero decir. Totalmente. Sí, el Tropio, ¿qué? Y te ponen todo, ¿viste? Bueno, qué sé yo, sé que le acuerdan cuando eran pendejos, ¿viste? Nostálgico. Sí. El Tropio, ¿qué? Hecho con un Pentium 1, ajá, con un disco rígido de 2 GB, sí, una memoria RAM de 1 MB. Con el... ¿Con qué programa? ¿Con Plus, qué? Con el yo hacía las mezclas en vivo en mini disc. Y los samples lo hacía con una Numar. Y todo eso lo volcaba y lo editaba. Porque no ten, era copiar y pegar. Sí. Con el editor Plus, el Fast Edit. Windows 95. La característica de... Y lo hacía. No sé, vos decís, ahora, ¿cómo lo hacía? Y no sé. Y lo hacía. Y no, ¿qué? Creo que no es tan malo, digamos, para la época. No, se marcaron, quedaron en el recuerdo de. Y se me ocurría la. Muy artesanal. Muy flasheaba con el helicóptero y en estéreo. Y Gismondi con flanger, ¿viste? Y que salía por un lado y por el. Todas esas cosas, ¿viste? Claro, claro. Si vos después, digamos, lo trasladás 20 años, ¿viste? Con los remixeros. Es, una... es una joya, no, sí. Seguro. Una ¿viste? Joya. El 5, que fue el último. Ajá. Cinco hay. Cinco hay. Cinco Tropi OK. Ah, cinco Tropi OK. Diez minutos exactos con cumbias originales. Esa era la temática de los. Claro. Música del inspector Galle, ¿no? Está todo pensado. Para toda garotada argentina. En portugués. ¿Por qué? No sé por qué en portugués. No sé, una cosa media. No sé, ¿viste esas cosas? Como si. ¿Y qué tenía? No, no sé. ¿Qué? Ya, ¿viste? Delay. No, no. Ah, me van, bueno, van a hacer emocionar. Acá. Muy bueno. Oh. Ahí, bufiado, ¿viste? Yo estaba, no sé cómo había descubrí, ¿viste? Ese. Entonces estaba echado a las pelotas con eso. No sé dónde, ¿viste? Esas cosas que. Y los samplers, ahí, ¿viste? Fiesta, esos venían en un CD y los metía. Pero para esto. Uno estaba más al pedo, ¿no? Sí, obvio. Claro. Sí, pero ahora, pero sí, no ahora. Sí, había un uruguayo que nos traía los maxi de en esa época. Ajá. Miguel González, nunca más lo vi. Venía en una... ¿Murió? No, pues no, no, bueno, capaz que sí, pero no, sí. Tendrá la edad de Gonzalo. Vendía, viste, parlante y todo. Y el loco me los compraba y los revendía, pero me compraba de a 20. ¿De los Tropi OK? De, claro, yo le hacía una carátula, mi carátula era de... amarilla de la polución, viste la, el coso, el logo amarillo ese, sí, claro, sí. O sea, DJ Nico, ajá, pero se llevaba de, pero de a 10, de a 20. A ver, ¿este es otro? El 1, sí, este es el 2, el más exitoso de todos. A ver. El 1 es impresentable. El 3 y el 4 son una transición y el 5 es como el Ford Sport, ¿viste? Claro. Pero el 2... No. Si yo tendría que pasar uno el sábado... No, cuando empezaba esto... No. Esto con la consola Numar, con el sampler a mano. Claro, claro. Y después lo claro. Después lo editaba con el editor Plus, no mezclaba si no tenía. Bueno, ahí le iba tirando, ¿ves? Iba quedando. Esa es la base de tic tic tac, bachi fall, Autropio K, volumen 2. Todavía no entiendo, ¿verdad? No entiendo por qué en portugués. Y no sé, estaba de moda Brasil. No sé, sí, puede ser, ¿no? Puede ser que Gismondi está, no sé, Gismondi estudiaba por el portugués. Ahí puede ser. El profesor ese que andaba hinchando las bolas. ¿Quién? Una que era reconocido, ¿cómo es? Pero sí, que andaba en la radio. Uno así, medio cachetón. Pero sí, era recontra conocido, que daba portugués, que era hincha. ¿Viste? Y bueno, ya, no, y bueno, de ahí viene todo, pero no sé por qué, nunca se va a saber esa cosa que nunca. No tienen sentido. Bueno, pero entonces este sábado van las parejas, van los grupos, van. Y se va mucho en grupo, ¿no? lo que charlábamos anoche. La mayor... O sea, ¿grupo de pareja o grupo de...? Digamos, yo lo que veo es que la mayoría es grupo. Ajá.
viste, grupo de varones, mujeres, muchas mujeres, varones, bailan solo, sí. Porque vuelvo a repetir, la idea es ir a descontracturarse, claro. Una vez que salí, sí. La bebida va a ser recontra accesible. Ajá. Y bueno, ¿va a haber trago de los 90, por ejemplo? Sí, lo destornillador, por pensamos. Ejemplo, que hoy lo Alíscafo, pero bueno. Alíscafo, destornillador. Toma lo mismo, nada más que no, no. Tiene ese nombre u otra cosa. Y va cosa. A haber en un costado de la cabina. Séptimo regimiento. En un costado de la cabina va a haber así, viste, como un lugar para sacarse la foto. Ah, bien. Va a ir Marcelo de la Drach, que también es retro, sí. Digamos. O sea, sí, está sí, todo sí. Acorde. Claro. Y del otro lado va a haber una barra de tragos. Eso no es muy retro, pero es como que, según el estudio de mercado, piden, viste, sobre todo las chicas. No, no, en la otra. Qué bueno. Te lo digo. No es todo en joda lo mismo. Hablo, a veces hablo en serio. Cuando dije sobre tabla, bueno, hice como una. Bueno, como una fábula, digamos, de me imaginé acá. Una asociación. De, claro. A ver, pará. La otra cosa que preguntaba, que lo charlamos con ellos el otro día. ¿Quién te dice que no se encuentra el tipo con la ex mujer ahí en la. Puede pasar, puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Puede pasar. Eso yo, ahí ya la no, casa nunca no te se tocó, hace. Nunca en estas noches retro presenciaste alguna situación así. No. Porque viste como hay gente que ni siquiera que agradece... ni siquiera he visto a mi ex tampoco. No. A mí, no. Estaría bueno que vaya, viste que entonces sumamos. Y claro. Le viene bien al evento. Aparte son todas retro porque están hoy. Claro, sí. Claro. No, porque viste, hay mucha gente que le agradece a Branjach, a Batuque, a no sé qué otro que ahí conoció a su actual mujer. Y bueno, sí. Y esto capaz que dice, bueno, le agradezco a la noche retro que me reencontré con mi ex mujer. O que sirvió para terminar. Y bueno, viste que Chajarí es como medio. Da para sea. Eso también, ¿no? Sí, yo te tengo que agradecer la punta verde, pero bueno, ya no. O sea, pero. Bueno, se usa. Se usa eso. Y claro. Bueno, las entradas están a la venta, ¿dónde? Para que yo me haya hecho un machetito acá. Ajá. Así los nombro. Yo los tengo en el Facebook también, pero no, sí. No te van a ponerme a buscar. Fine Travel, que hay de uno de los organizadores, el Facha Rojas, entre Ríos 30-54. Ajá. Parezco la cuando pasás, viste, cuando se hacían esos programas, que me acuerdo que grabamos un disquería Z, que una cosa muy personal, ¿no? No lo van a entender. Aparte estamos cortos de tiempo. Fiambrería... Don Jamón. ¿Será Don Jamón así? Y yo creo que sí, me parece que le sí. Le han puesto como de... En vez de Don Ramón, Don Jamón, qué buen tema ese, ¿verdad? Doctor Casilla, 785. Guy Estilista, que me dijo que iba muy bien entre sí. Río y San Martín. Fiambrería La Vieja Esquina, en Pancho Ramírez y Brasil. Peluquería Néstor, San Martín 1375. La Secretaría del Club también hay, sí. Creo que no hay más. En Heladería Cremolati, en Sarmiento y San Martín. Y bueno, si no, con todos con los... Vos. Con vos. No, sobre todo con la gente de la comisión que... Es bueno, del fútbol. ¿No? El fútbol. Y bueno, nada, o sea... La Secretaría del Club, dijiste que ya no hay. Yo siempre cuando, viste, paso una apertura, así, viste, con cosas retro, qué sé yo, y ajá. Veo que la gente está emocionada, viste. Claro, ¿tenés apertura? Sí, tengo apertura. Ahí, largada de la noche. Ah. Mirá, en una ochentosa le robé, así, o lo pasé al ¿te acordás ese de Pergolini, viste? Vos decís que cuando terminó, la gente quedó choqueada, viste. Entonces yo agarro... ¿No lo conocían? No, o capaz por la pantalla. Quizá había muchos que no. Por la pantalla gigante y el sonido fuerte, ¿viste? Entonces termino y quedó, ¿viste? Yo dije, me pareció un velorio. Y le digo, ¿vamos a bailar o no? Y estaba todo el mundo, ¿viste? Como tildado. Sí. Entonces, después de eso es como yo tengo un leitmotiv, así que. Digo, bueno, bienvenidos a la, qué sé yo, en este caso a la Primavera Retro. Sí. Bailen y no rompan las pelotas. ¿Me entendés lo que te quiere decir? Que. Bueno, va a haber uno o dos temas que no te van a gustar. No, obviamente. Porque, ¿me entendés? Por ejemplo, Balta, que es tecnófilo, no le va a gustar, bueno, no sé, qué sé yo, por decirte, un tema de, bueno, no sé, de Los Redonditos. Y el de Los Redonditos lo va a poner Doctor Alban y te va a decir, este negro, ¿viste? No, pero yo creo que ya llega una hora que evidentemente es producto del frenesí, por no decir otra cosa. Que está todo bien. Claro, sí. Pero por ahí tenés que, hasta llegar a ese clímax, tenés que ir jugando y estar atento, ¿me entendés? De no aburrir con una cosa, no aburrir con otra, no bandearte con los 90, no bandearte con los 80, no bandearte con el tecno, no bandearte con el rock. La joda es no a lo último, porque
vos decís algo último, un tipo que está escuchando va a decir, nah, yo no voy a esperar hasta las 4 de la mañana. No. No. Pero me refiero a que empieza a las 11. Sí, ¿hasta qué hora está durando? Hasta las 5. Hasta las 5. Yo, las veces ¿a qué hora arranca? Pregunta a las 11, a las 11. A las 11. 11 de la noche. Yo, los videos este... tipo cine, HD. Así, tipo el ¿cómo es? Libertad. Una onda así. Sí. Disponible, porque va a haber muchas mesas. Me estuvieron preguntando también eso. No están numeradas, pero... Yo creo que la gente un poco más grande va a ser la que... Sí. Hay silla y mesa eso, eso dulce. Eso hay que... No, no, no. Se no, pueden no, ir sentar no. nomás. Se pueden bien. Ir... Bien, bien, bien. Importante que lo sepan. ¿No? Y bueno... Tampoco vayan con decisión placero a sentarse. No, 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 tampoco eso. Rubén Rodríguez no está. En esta oportunidad no tenemos música en vivo. Seguramente si hacemos otra, bueno. Sí. Y bueno, nada, o sea, lo que vuelvo a repetir, bailen y no rompan las bolas. Claro, o sea, sería eso. Y claro, a hinchar las bolas, ¿me entendés? Sí. Porque es lo que pasó en las otras, ¿viste? Están en ronda, joden. ¿Viste? El pasaba famoso bien. El famoso cuchá, ¿viste? Sale todo el tiempo a colación, cuchá. Si cuchá, más vale, ¿viste? Sí. Y bueno, vuelvo a repetir, hay que bancarse un poquito con los ambientes porque yo creo que nos en esta época están mezclados, capaz que después ya no. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque dentro de si vamos a suponer que siga en un esto. Tiempo hay quienes están siendo ahora que ya no van a ir. Y no van a ir. La música ya no va a ser. Ya no el tema Tarzan Boy ya va a quedar demasiado viejo. Sí, bueno, ya no lo vas a pasar. Y no, va a pasar eso. Todavía no, pero va a pasar. Sí. Bueno, no te olvides que. Bueno, un tema, qué sé yo, un tema de los Kaira, que mi novia se cayó en un pozo ciego, desde el 88. Sí. Vos pensás, 98, ¿cuánto tiene? 30. Sí, 30 años. 30 años. 30 años. Bueno, después ya no lo va, no sé qué. En algún momento se va a ir, va a desaparecer. Es, digamos, es. Yo defiendo a muerte la música de los gurises, ya lo hemos hablado acá. No se olviden que nosotros bailamos rap de la abuela y hemos empezado un baile de los 90 con el humo, que era medio pocato, y un láser que era horrible. ¿Te acordás del láser que tenía Gonzalo, que era impresentable? Láser Beam se llamaba. No. Y empezamos con Loco Mía. Rumba, samba, mambo, y era lo máximo. Claro. Así que no me vengan a joder ahora, no, porque la música, no. Pero... Nosotros tenemos también musicalmente nuestros muertos en no, la placa. Pero lo que sí se, te la doy al viejo, o al viejito, lo que la bocha que le doy, es que en 15 años, y va a ser complicado pasar la retro. Claro. ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? Sí. ¿Con qué va a ser la retro? Y bueno, con Chayanne, con Mambo Number 5. Dentro con... de unos años. En algún momento la retro, claro, la próxima retro va a ser el Duki y no, 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 no. Pablo Londra. Y no, porque no sé, bueno, habría que... Dentro de yo creo que años. En los 80 había cosas así medias duras también, que no se pasan en una retro. Me parece, ¿no? Sí, obviamente, esta cuestión alternativa, hay música alternativa, que pero no. No pero, así, mainstream, así como... No, el, no, no, pero ahora yo feo. Creo que en 10, 15 años iba a haber que entrar a hilar fino para una retro. Claro. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Totalmente, sí, sí, sí. Uh-huh. El último tren a Londres ya no lo pasas más, digamos, que era una poner una retro de hace 10 años atrás. Claro. Funky Town, ¿viste? Uh-huh. Qué sé yo. Bueno, dentro de 15 años no vas a pasar más de los 80, pero bueno, ¿Qué es la, cuál es la joya? 2000, de los 2000 en adelante. Y bueno, pero viste que no hay mucho así, hablando de joya, ¿no? No hay clásicos que hayan quedado destacados. Grabados. Destacados, sí. Le dije, yo perdiendo mi religión, va a ser capaz un, viste, escuchá, los lentos, que viste, que de Roxette y eso, que son 91, que va a ser como lo más viejo de la fiesta, por decirlo. Claro, claro. No sé, bueno, qué sé yo, capaz que nosotros vamos a estar re lejos, así que, jurice, vivan el presente, vayan el sábado, claro, bailense lo retro, tómense un fernecito. Unos caliboratos. Unos caliboratos y después se van a su casa. También en los lentos digo, viste, por ahí no vaya a hacer cosas, que a la vuelta yo no me hago responsable, doy el chivo del Hotel Regina, que tengo dos vouchers del Hotel Regina porque si los lentos estuvieron buenos, si escucha la risa, vos sabés, bueno, y bueno, que yo no me hago cargo, que por ahí capaz que afina la puntería, ¿viste? Qué olor a naftalina, ¿viste? Claro, lo típico. Sí, sí, sí. Ah, sí. Tengo pastillas acá abajo de la consola, claro, por dudas. Se alusiona a las marcas, ¿viste? UFO, lo que se te va ocurriendo, digamos. Uh-huh.
Bien, bien, entonces. Bueno, vamos a seguir regalando entradas. O sea, mañana ahora tenemos un par de ganadores acá. Y bueno, vienen mañana recontra bien. Hablamos anoche eso, ¿viste? Sí. Que cuando por ahí nadie te dice nada, vos decís, ¿cómo vas a siempre este? Chajarí, que lo iba a decir, mirá, me olvidaba. Sí. ¿Viste? Chajarí, cuando no hace porque no hace, y cuando hace, no, vos sabés que te, se me fueron las ganas. Sí. Chajarí tiene ese lado. Sí. Que particular. Particular, porque es toda una movida, ¿viste? Uh-huh. Una cosa a la otra, la movida que hay que hacer. Sí, sí, sí. Es grande. Es grande. Uno la quiere hacer bien. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y pero bueno. Está teniendo eco. Está teniendo eco, porque, bueno, uno ya más o menos, ¿viste? Que cuando no te escribe nadie, pues sí, bueno, capaz que van todos el sábado, porque uno tampoco tiene que ser negativo, sí. Pero ya lo está olfateando, ¿viste? Que sí, no, nada, sino. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro, si vos tirás algo en el Facebook, tenés un me gusta, pues sí, no, me parece que no, ni el loro claro, va a estar. Sí. Pero viene, digamos. Viene movido, sí, viene movidito el día, exactamente, exactamente. Y aparte, por la venta de entrada, como nos decías, también exactamente. Viene bien. Igual, no. Eso, hasta el sábado a las 9 de la noche, sí, andan buscando. Sí, o sea, último momento la gente. Tampoco no es un gran parámetro. El parámetro es el. El boca a boca, el, lo que el se ruido, escucha, el ruido. Es el. Viste que. Bueno, ustedes saben también, porque. Sí, sí, conocen, sí, sí, andan en esto. Sí. Y bueno, lambadas, y eso va. También. Mensaje. No, lo queda más por acá. Gracias, Nico. Me mandaron acá que ¿sí? Había empezado un cumpleaños de 15, y es cierto, sí, vos, me mandaron unos cuantos acá. Sí, el Tropi OK, yo lo empecé en el. En el cumpleaños de la mujer del Pete. Ajá. Empecé el cumpleaños. Empezaste con ese. Se empezaban los cumpleaños con el Tropi OK. El Tropi OK. Después del vals. ¿Viste? Que era como una presentación. ¡Con Jimondi! Claro, claro. Y aparte que era de OK. Claro, por supuesto, era una marca. Era, y claro. Era algo representativo de la empresa. Exactamente. Pero lo loco es que la cantidad que te escriben por eso es una cosa que vos decís, moviliza. Estamos todos locos. Moviliza que mucho. 10 mensajes, 8 días, vos tenés que pasar el Tropi OK. Eso es muy loco. Y también te da la pauta más o menos la edad, ¿viste? De 30 y largo, digamos. Sí, el famoso 30 y pico. Público, sí. Uh-huh. Sí. El mirá, de un 100%, yo mi experiencia. Ajá. En las retro. Y un 65% noventoso, sí. Un 25% ochentoso y un 10% los Miranda que hacen a la fiesta también, ¿no? Sí. Que van a tomar, no joden a nadie, van a mirar videos, están ahí, sí. ¿Viste? Que vos ves que tienen un poco más de edad, digamos. Como lo hacían también cuando iban al boliche. Por supuesto. Van a mirar, sentarán en la barra. No van a ir, meten a los boliches de acá. A jodarse. Claro, van a, justamente, como hay algo retro, saben que nadie le va a romper las bolas, que no, sí. Que hay lugar, ¿viste? Que, uh-huh. Bueno, uh-huh. Y van y se acodan ahí. Ese es mi porcentaje de la experiencia de las últimas, sí. Retro, digamos. Y se va a repetir seguramente. Y es muy probable, sí. Y capaz baja un poquito más, ¿eh? Porque más jóvenes. Sí, porque me han escrito de 20 y pico, de... Ah, de bien. 26, 27, claro. Que quieren hacer algo distinto, que quieren, viste, bueno, quieren a bailar la lambada, qué sé yo. Claro. Y sí. A ver qué es esto. Bien. Claro. Pablo Nicolás Pintos en ADN con este. El gen Pinto a flor de piel, ¿no? Me sigo hasta las 11. Sí. El tío Pito está metido acá adentro, hablando de retro y todo eso. Bueno, y a todos los oyentes, gracias. Tenemos entradas para Marcelo y para Seba. Chicos, son acreedores de entradas para la fiesta retro, para la primavera retro, volumen 1, este sábado en el Vélez. Pasen mañana a retirarlas, hoy ya no. Claro. Muy bien. Mañana pasan a retirarlas. Pulpo, ¿algo para agregar? Nada más para agregar, nos vemos todos en la fiesta retro. Y mañana, por supuesto. Y mañana acá en ADN, también como todos los viernes tan particular.